una riña entre vecinos, movilizó vehículos oficiales a la calle 123 a Poniente, a la altura del número 539 de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana. Los vecinos señalaron que después de las 22 horas de este domingo se presentó una agresión. El señor que en realidad agredió al muchacho, que en realidad vive en condiciones pésimas, lo fue correteando desde por acá con un cuchillo. La verdad, hubo golpes, vi que por allá le aventó el cuchillazo, no sé si le alcanzó a tocar, por lo que parece sí, porque en realidad ya está ya tirado. Parece que también agredió a su perro ya está muerto. El vecino agredido, quien mostró lesiones en su rostro y brazos, señaló a otro sujeto, quien supuestamente consume sustancias nocivas. Yo creo que estaba drogadicto, no sé, pero igual, de la esquina para qué viene corriendo. Hablé a mi familia, salió mi familia y pues me defendió. Como resultado de la discusión, el hombre intoxicado también tuvo lesiones en la cabeza y brazos, por lo que paramédicos intentaron atenderlo, pero lo rechazó hasta que se fue por su propia cuenta, mientras que el personal oficial se retiró, dejando en el lugar evidencias de las heridas y el cadáver de un canino que supuestamente pertenecía al sujeto intoxicado. El perrito es del señor, mira, también atacó, mi hermano agarró y lo puso ahí, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Esta gente no sé qué hizo con el perrito, pero desgraciadamente este tipo de gente es... Pues, sí, no tiene control. Sí, exactamente. Ante el hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través del área de comunicación social que los vecinos reportaron la pelea en la calle, por lo que descartó detenidos. Respecto al lesionado, los familiares asumieron su atención. Con imágenes de Alitzel García, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.